Good morning, students from first grade. It's time for our English class. Today, December 4th. Okay, we are on December 4th. And this is class number 5, unit 4, respecting traditions. Feedback to class number 4. First, we are going to do that. Vamos a tener una retroalimentación de la clase número 4. And then, activity of today is going to be related to thematic vocabulary. La actividad de hoy está relacionada con... ¿Ya? Okay. So, the materials you are going to use today, it is the copybook. The copybook. Or translator. Okay. Traditions. Estamos en here, chicken, ustedes llenaban con dos tipos de carne, ¿cierto? Pescados. Puede ser tuna, que es el atún, muy conocido en Chile, ¿cierto? Y aquí en Food Vocabulary nos piden dichos, platos. Platos que conozcamos. Aquí aparece el espagueti. Aquí pueden poner sus platos preferidos, ¿cierto? No sé. At your age, you like too much to eat pizza. Pizza, maybe you can write another one. It is your taste, you know. Es tu gusto en comidas, así que tú escribes tus platos favoritos. Of course, in English. Here, verbs related to food vocabulary. Aquí escribimos verbos relacionados con la cocina, ¿ya? Con el vocabulario de la comida. Yo les indicaba la clase pasada, puede ser picar, que en inglés se dice chop, chop, así tal cual, C-H-O-P, chop, picar, ¿cierto? Cuando se pica o se rebana el pan o se pica el ajo para aderezar las comidas, to chop. Tienen dos verbos, ¿cierto? Y ustedes pueden revolver, vaciar, ¿ya? Etc. Of course, you write it in English. Los escriben en inglés. Y especies. Aquí pueden poner un montón de especies. Thank you.
food that it is eaten acá en Chile. Que es una parte del vacuno, cierto que en otros lados no la cocinan, pero acá en Chile sí, y en realidad para las personas que sí la saben cocinar les queda muy sabroso. Ya, ok, si a alguien se le ocurre otro plato extraño, también por supuesto lo escribe. It's letter B. Are there any differences between what people eat in cities and in rural areas? Which one? ¿Hay alguna diferencia entre lo que la gente de las ciudades come y en las áreas rurales? Por supuesto que sí, ¿cierto? Nosotros acá en las ciudades comemos alimentos más procesados, menos natural. En las áreas rurales la gente tiende a comer comidas más frescas, más naturales. ¿Ya? Y eso usted lo escribe en English, of course. Luego nos vamos a la página 147. And here we have to match the traditional dishes in pictures 1 to 6 with their country of origin in the map. Teníamos que unir la fotografía de las comidas con el mapa que está debajo, ¿cierto? Here we have sushi. Here we have fajitas. Here we have fish and chips, pescado y papas fritas. Es el plato nacional de un país. Luego lo vamos a ver. O típico, ¿cierto? Tradicional. Here we have paella. Here a delicious pizza. And here we have one frijolada. Frijolada. Feijoada, feijoada, le dicen en su país, ¿ya? A base, por supuesto, de frijoles, de porotos. Black beans, porotos negros, ¿ya? Ok, entonces, here we have to write the name. Of course, here in Spain, it is number 4 for paella, you know? Paella. Here in United Kingdom, en Reino Unido, Inglaterra, ¿cierto? It is, of course, number 3. It is number 3. Here we have fish and chips. Pescado y papas fritas. Okay. Now, in Italy, of course, it is number 5. Pizza. Okay. And of course, here in Japan is number 1. Is number 1 sushi. Sushi, of course. And here in South America, Central America, and Mexico, of course, it is number 2. Tacos. And here in Brazil, South America, it is picture number 6. Feijoada. Ya, feijoada, frijolada, se dice en portugués feijoada. Okay, so this is the feedback of page 147. So this is the feedback. Entonces tenemos aquí los alimentos. Sushi.
that now in Chile is being very popular. Here we have sushi from Japan, tacos from Mexico, fish and chips from UK, from England, Reino Unido, Inglaterra. Here we have paella from Spain. Here, pizza from Italy. And here we have friojada from Brazil. Typical dishes, traditional dishes, in different countries of the world. Okay? You write here the number, and write the name. Escribir el nombre, el número, perdón, y el nombre del plato tradicional. Okay, so now we go to this class, which is this one. En esta clase nos vamos a concentrar en esta tarea, ¿cierto? First grade, class number 5, unit 4, respecting traditions, phase 4, fase 4, ¿ya? Ok, these are the words, estas palabras, these words, parade, skip, engrossed, pour, shop, harvest, blend, proud, flavor, path, are taken from thematic vocabulary. Ellas fueron tomadas del vocabulario temático. Ya son 10 palabras que ustedes ya buscaron los significados. Entonces, hoy día vamos a trabajar con estas palabras en otro contexto. ¿Ya? The class objective of today. To use vocabulary from Unit 4, respecting traditions, to create new sentences, originals and logicals in English. El objetivo de la clase es usar el vocabulario temático, algunas palabras del vocabulario temático de la Unidad 4, para crear nuevas oraciones originales y lógicas. ¿Ya? Y aquí tenemos las instrucciones. Vocabulary in context. Vocabulario en contexto. Write a logical and original sentence. Here. Write. Escribir. ¿Ya? Escribir una oración lógica y original en inglés for each of the following words. Taken from thematic vocabulary unit 1. Para una de las siguientes palabras tomadas del vocabulario temático de la unidad 1. Y acá está la instrucción en español, ¿ya? Escribir una oración lógica y original para cada una de las siguientes palabras tomadas del vocabulario temático de unidad 4, como les decía. Por ejemplo, esta palabra, parade, la pueden utilizar al comienzo, en medio o al final de la oración. Igual, todo el resto de palabras. At the beginning, in the middle of the sentence, or at the end of the sentence, as you want. This word, this sentence, estas oraciones, por supuesto que tienen que estar escritas en inglés, as it says here, okay? Oraciones en inglés, porque si no es en inglés, no perdería su sentido, ¿cierto? Estamos practicando. Poner vocabulario en contexto. Es decir, nosotros le inventamos un contexto a cada una de las palabras. Ustedes ya chequearon, buscaron el significado de cada una de las palabras. Ahora no buscarlo. Ahora inventar una oración. ¿Ok? So, this is the work for our last class this year. ¿Ok? Be creative, please. Ser creativos, ¿ya? Okay. Don't forget to send the email with your answers to egonzalez@cmch.maristas.cl.
No olvidar enviar tus respuestas al correo igonzales@cmsh.marista.cl. Date of delivery, la fecha de entrega, December 7th, el 7 de diciembre. Have a nice time during summer. Have a nice time during summer, please. And take care of yourself, because the pandemic is still there. Okay? Grateful, Miss Irene. Of course, hope to meet you next year. Have a very nice summer, dear students.